Estamos en Córdoba al 2900, a distancia, con el mayor de los respetos como nos han pedido los familiares de Joaquín Pérez, contándole que están despidiendo los restos de este arquitecto de 34 años, papá de una hijita de dos, que encontró la muerte de la forma más violenta el martes por la noche cuando iba a dejar su vehículo. Un crimen absurdo porque, como contábamos ayer, 7 cuadras después descartan el vehículo con el arma dentro, arma que en este momento está siendo peritada. Avanza la investigación, pero a paso muy lento. Lo que ha dispuesto el gobierno provincial es una suma de 1 millón de pesos para aquellos que puedan aportar algún dato. ¿Qué nos dicen desde el Ministerio Público de la acusación? Que la suma es bienvenida, pero que la verdad el principal motor que tiene hoy la sociedad y los vecinos no es el dinero, porque han aportado cámaras, datos, se han acercado muchos de Barrio Arroyito a la fiscalía para aportar información respecto a una moto que estaba dando vueltas por el barrio que ellos habían visto. La gente quiere que se haga justicia por el principio mismo de la justicia, no porque haya una recompensa material. De todas formas, ayudaría en el caso de alguien que tenga algún dato puntual o algún vínculo con alguno de estos 3 delincuentes. Pero digo, mientras avanza la investigación y hay un interés claro de las autoridades porque esto se esclarezca, el dolor es inevitable, es profundo, claro. Es real. Aquí abajo ustedes ven una importante cantidad de gente que son amigos, familiares, vecinos de Joaquín. El núcleo más íntimo está arriba porque los velatorios son todavía con aforo. Claro. Entonces su mujer, su hijita, su hermano están arriba despidiéndolo y a las 13:15 partirán de aquí hacia el cementerio El Salvador para darle el último adiós. Pero digo, vivimos un momento muy, muy doloroso para la familia de Joaquín, pero en realidad para toda la sociedad, ¿no? Es un crimen que ha conmocionado y conmovido a una ciudad entera. Eve, mencionaba recién la recompensa que ofrece el gobierno provincial. Tenemos entendido que el propio gobernador se comunicó con Lania y Lania se comunicó con Espelta, que es el fiscal, y le dijo hay 1 millón de pesos para quien ofrezca información certera y pueden ser hasta 2 millones, pero pensaba, Sonia, Eve, también esta cuestión, cuando se ofrece recompensa es porque hay pocos datos. Uh-huh. Y cualquier información puede servir. Y mucha gente que tal vez tiene miedo también, Evelyn, como suele pasar después de cada arrebato, cada robo, cada balacera que nosotros vamos a cubrir. Y entonces, además, ¿cuál es la vía de comunicación que tienen estas personas que tal vez tengan algún dato, lo quieran acercar y quieran mantenerse en el anonimato, más allá también de esta recompensa, ¿no? Valiosa, por cierto. Se me ocurre el 911, ¿no? Como una de las líneas en donde si alguien tiene algún dato o alguna información lo puede aportar de manera anónima, Eve. Sí, claro, por supuesto. Pueden acercarse al Ministerio Público de la Acusación, que es un lugar por el que transitan montones de personas todos los días, donde pudieran pasar desapercibidos, pero si no quieren exponerse, también hay un número que ha sido publicado, que lo vamos a dar a conocer en un ratito nada más, y que tiene que ver con esta posibilidad de hacer una denuncia anónima y aportar el dato. Lo que pasa es que si la denuncia es anónima, es difícil que te llegue la recompensa. Pero bueno, deberán, en un ratito vamos a hablar con la gente del Ministerio Público de la Acusación para ver cómo se va a orquestar la logística de este dinero. Hoy por hoy lo que nos dicen es, contamos con mucho material, nos parece que no hace falta, pero si llega es bienvenido. Por ahora los únicos que han aportado material son los vecinos de Barrio Arroyito, los que habitan la zona y están indignados. Nadie que pueda tener algún vínculo o cercanía o que conozca a los delincuentes, que es lo que están necesitando. Y esa gente, como decía Sonia, a veces tiene miedo de contar, miedo de hablar, porque saben que son peligrosos y están armados. Joaquín lo pagó con su vida. Vamos a compartir, si les parece, el testimonio de lo que podía brindar como detalle duro de la investigación el jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Bien, todo no lo puedo decir realmente, pero puede ser un robo, algún problema particular que haya tenido, por eso no puedo aseverar nada. Estas son todas hipótesis, estamos en presencia de un homicidio muy lamentable para la sociedad santafesina. Se está investigando, no se puede aseverar ni descartar nada. Como le decía, se están analizando las cámaras, se están buscando más cámaras que puedan darnos más datos fehacientes. Todavía no tenemos la autopsia, que si tenemos la autopsia vamos a tener el proyectil, que en teoría se encuentra en el cuerpo, se va a analizar, peritar, se va a establecer el calibre, se va a poder decir si ese arma que se encontró en el vehículo fue la utilizada o no. Por eso lo que le decía, que
es muy prematuro para hacer o aseverar una hipótesis correcta. Los vecinos hablaban de que el auto le sonaba la alarma y que por eso lo habrían abandonado. ¿Ustedes saben algo al respecto? Se está investigando, eso se está tomando declaraciones. Es otra cosa que quería decirle a la sociedad, que cualquier persona que tenga algún dato y lo quiera denunciar, declarar, ya sea oficialmente, o sea, yendo a declarar, o anónimamente, toda esa información a nosotros nos sirve. Es muy importante que lo denuncie en la agencia, en una comisaría, en la fiscalía, o con ustedes, que la verdad son de gran ayuda para el esclarecimiento y transmisión de la información en este tipo de hechos. Ahí escuchábamos, Eve, entonces, que se puede hacer de forma anónima la denuncia si uno tiene miedo, hasta incluso empezando de forma anónima y después orquestando si es que se quiere llegar a esa recompensa económica. Si hay semejante recompensa ofrecida por el gobierno de la provincia de Santa Fe, es porque hay mucho interés en dar ya mismo con los autores de este atroz crimen, el de Joaquín. Sí, claro. Esperemos que el interés y el apuro no le gane a la evidencia, ¿no? Que es un poco lo que también plantean en Off the Record los investigadores. Está muy bien que se quiera esclarecer el crimen, pero que quienes sean los responsables penalmente coincidan con quienes estuvieron la noche del martes y quienes jalaron el gatillo, ¿no? Básicamente esto plantea la investigación. Está muy bien que haya interés, está muy bien que se quiera esclarecer cuanto antes, pero que haya evidencia suficiente para que después no pase que estaba flojo de evidencia y la persona queda en libertad y alguien que ustedes saben, ¿no?, ya ha sido juzgado por algo, no puede volver a ser juzgado. Entonces están trabajando con mucha pericia y con mucha tranquilidad desde el Ministerio Público de la Acusación, más allá de las presiones propias que llegan desde el poder político y también de la propia familia, que seguramente quiere ver a esta gente tras las rejas, pero que hoy Sonia, Maxi, está en el dolor, en el momento de mayor dolor, que es cuando uno tiene que decirle a alguien adiós y de esta forma tan inesperada y tan absurda. Lo que pasa es que también, bueno, hay algunos casos que a nivel social impactan mucho, y este indudablemente es uno de ellos. Por eso la presión política que tiene la provincia por encontrar a los responsables, que no se condice con esto que señalaba Sebe, la necesidad de tener material probatorio suficiente. Y en el medio de toda esta presión social, una marcha, ¿no?, esta tarde que está más ratificada que nunca, Eve. Sí, claro, porque no solo van a marchar los vecinos de Arroyito a las 19:30 en la esquina de Juan B. Justo y Alberdi, a media cuadra de donde vivía Joaquín, sino que se está convocando a las vecinales de toda la ciudad. Se ha hecho una especie de mega organización de vecinales para que los vecinos de toda la ciudad concurran a la marcha, con lo cual ustedes recordarán años atrás el Rosario Sangra, ¿no?, lo que significó como una voz potente de muchos ciudadanos y también como cimbronazo político. Bueno, de alguna manera da la sensación que lo de esta noche no es un sector de vecinos que va a protestar, sino una marcha organizada con mucha fuerza. Y de hecho, algunos de los amigos de Joaquín que están a mis espaldas y que se acercaron a hablar con nosotros nos dijeron que van a estar presentes porque les parece que es inaudito, imposible de soportar lo que ha ocurrido. Sí, son casos de muchísima resonancia, ¿no? Esa marcha que se convocan casi espontáneamente. Claro. Pasa un hecho y ya los vecinos están autoorganizando para salir a la calle. Que cualquiera puede sentirse, Joaquín, en el día de hoy, ¿no? Cualquiera va a dejar el auto y le puede pasar esto. Y recordaba, una de las últimas recompensas ofrecidas por el gobierno de la provincia de Santa Fe fue con este abusador que abusaba a chicas en locales comerciales mientras atendían. Sí, que se viralizó su foto de una persona calva por todos lados, porque es una situación, una sensación en donde a cualquiera le puede pasar, a tu hija, a mi hermana, a mi mamá, a todos, y en este caso pasa lo mismo, y por eso rápidamente sale el gobierno de la provincia a decir frenemos esto y encontremos a los responsables. No es una casualidad que se ofrezca en este caso también una recompensa para saber más datos, y bueno, seguramente será multitudinaria la marcha. Bien, bueno, Eve decía el sepelio hasta la hora 13 y de ahí el cortejo fúnebre termina a esa hora. Exactamente, 13:15 sacarán el cuerpo de Joaquín y será llevado al cementerio El Salvador. Es lo que nos han informado como dato oficial, ¿no? Bien. Recuerden que durante toda la jornada de ayer y hasta hoy temprano estuvo siendo peritado el cuerpo por el Instituto Médico Legal, porque hay pruebas y hay evidencias que solamente, ¿no?, el cuerpo puede dar. Bueno, eso ya se hizo y ahora es la hora de la despedida. Gracias, Eve. Nos mantenemos en contacto.